mis amigos, tendremos en breve el desarrollo del protocolo, a ver cómo va este tema de la banda presidencial, Mónica. Muy bien, muchísimas gracias. Efectivamente, ha terminado de recibir ya el saludo protocolar y lo que hemos visto, lo que estábamos comentando, hemos visto ya algunas fotografías en el interior de la presidenta del Congreso, una especie de banda presidencial que sobre no la medalla, es sí. La del presidente Sagasti. Lo que me llama la atención es que además tenga la banda colocada y la medalla de congresista, las dos cosas juntas, digamos que en cuestiones protocolares no van de la mano, y habría pues que dar algunas explicaciones sobre esta circunstancia. La verdad, yo tengo pocas respuestas en relación a una actitud de esta naturaleza. Además, yo recuerdo perfectamente que en los modales, en la forma, Fernando Belaún de Terry era impecable, ¿no? O sea, a ver, ahí mira, ¿qué está pasando? Mira qué está pasando ahí. Sí, vamos con Luis Morocho, que precisamente el jefe de protocolo no lo recibe el Congreso de la República y entrega la banda presidencial a un edecán en el Congreso de la República. Luis Morocho está justamente en el lugar que está ocurriendo. Lo que adelante. Temíamos, lo que temíamos. Alucinante. Así es, hubo un breve diálogo con el jefe de protocolo del legislativo. Y procedió luego de ello el presidente Sagasti.